legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. ¿Qué tal? Buenas tardes, televidentes de Canal 10, por la pantalla de Motor Tips. Hoy vamos a hacer una prueba y evaluación a el nuevo Kiel 460, el cual tiene una eslora de 4,60 m, una manga de 2,12 m y un puntal de 80 cm. En este caso está equipado con un motor Mercury 50 caballos, 4 tiempos, inyección directa, multipunto. Bueno, este es un motor de 995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, inyección directa, multipunto. Este motor para este tipo de embarcación está realmente sobrado, con un 40 caballos podría andar muy bien también, pero en este caso, a pedido del cliente, se armó con un 50, para tirar un esquí que le sobre un poquito yendo con 4 o 5 personas arriba. Esta embarcación en cuestión, semirrígido Kiel 460, es un semirrígido que navega muy bien en aguas tranquilas, digamos, puede ser en un río, en un lago, también navega muy bien en el mar. Es muy versátil, es una embarcación muy ágil que puede navegar con poca potencia o con más potencia si lo que quiere la gente es tirar un esquí o un disco, una banana. Así que los invitamos a dar unas vueltas y pues veremos. Con respecto al equipamiento, el semirrígido trae tambucho en proa y balde en popa, que es lo que ustedes pueden ver ahí. Y después, se le ve, lógicamente, cuando uno coloca un motor con comandos a distancias, como este, lo que se coloca es una consola con lugar de guarda delantera o también con asiento hacia adelante, como es en este caso. Este está equipado con guardamancebo, está equipado con arco radar, tiene, bueno, lógicamente, el reloj cuenta hora es algo elemental en un motor de 4 tiempos de inyección para el tema de los servicios. Está equipado también con trampa de agua para motor, caja portabatería, batería, bomba de achique, sistema eléctrico, kit de sistema de dirección completo.
Y bueno, después, bueno, butaca con base de fibra, y de acuerdo a lo que quiera el cliente se puede poner un VHF, una ecosonda, como en este caso que tiene puesto, bueno, tiene un cuenta vueltas. Y en lo que es equipamiento se podría llegar a poner un estéreo y quizás algún otro instrumental más, pero ya más que esto no es necesario. Se podría poner también una toldilla para el sol, y después ya más que esto no, ya estaría con equipamiento full esta sonorigia. Nosotros, de acuerdo a lo que el cliente así lo desee, lo armamos a su gusto, ubicamos la consola, la butaca, en la medida que él la quiera, o si quiere poner alguno de estos accesorios, lo ponemos a gusto del cliente. Respecto al mantenimiento de esta embarcación, algo esencial es el tema de la presión de los tubos. Cualquier semirrígido es elemental el tema de la presión de los tubos. Por lo general hay que dejarlo con baja presión cuando uno lo tiene guardado, más o menos así como está acá, como que quede inflado, puede quedar más bajo, no hay ningún problema. Y tener en cuenta que cuando uno lo usa en verano, dejarlo también con baja presión y ir regulando la presión, porque si uno lo tiene a la sombra y lo saca al sol, el tubo se infla mucho y se puede llegar a reventar. En cualquier marca, esto va para cualquier marca y modelo. Eso es algo elemental con respecto al tubo y al casco. Y con respecto al motor, es un motor de inyección electrónica que pueden pasar meses sin arrancarlo, que no tiene ningún problema. No es como los motores dos tiempos carburados, que por ahí se traga la aguja del carburador, o esto no tiene carburador, es inyección. Así que lo único que se puede llegar a estropear es la batería, que lo recomendable sería que ponerlo en marcha cada, no sé, 15 días, 20 días, no más de eso, para que no se estropee la batería. Pero el motor no tiene ningún problema. Y con respecto al cuidado de este semirrígido o cualquier semirrígido, es elemental dejarlo bajo techo, porque hay gente que lo tapa con lona, pero los rayos ultravioleta pasan por la lona y también queman los tubos. Con respecto a otras marcas, Kiel es un semirrígido que tiene el mejor precio en el mercado y una muy buena relación en lo que es precio-calidad, porque tiene el más bajo precio y muy buena calidad. Este es un semirrígido que, como dije antes, navega muy bien y la calidad de sus componentes son excelentes. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some.
Quedan todos invitados, quien lo desee, acercarse hasta nuestro local en calle Mitre 1551, en el hipernáutico de Naval Patagonia. Ahí podrán ver esta embarcación y muchas más, y si desean probar alguna, hacer un test drive o que los orientemos un poco en la compra o lo que usted está buscando, con gusto lo asesoraremos. Y bueno, sin más que decirles, los esperamos.